Llegaste. Te esperé caleta de rato. Se me apagó hasta el celu tanto llamarte. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? No te he dicho que en la calle no. Pero amor, tranquila, si no anda nadie. Escucha, si vine hasta aquí es para decirte que no podemos seguir con esta relación. Esto no está bien. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Porque mis papás están comenzando a sospechar y esto me tiene demasiado mal. Pero amor, no lo entenderían. No estamos haciendo nada malo. Nosotras nos amamos. Sí. Nosotras nos amamos. Sí, mi amor, yo te amo también, pero entiéndeme. No puedo seguir con esto. Pero si esto es normal. No es normal. Para mí no es normal. Tu mundo no es igual al mío. Por favor, entiéndeme. Que no podí. Entiéndeme. No me vaya esto. No me vaya esto. Amor, tienes que entenderlo, por favor. Yo te amo. Yo no puedo seguir con esto. Entiéndelo, por favor. Lo siento. No puedo. Lo siento. Ándate. Ándate, no te quiero ver, weón. Perdóname. Tienes que entenderlo, algún día lo vas a entender. No, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Algún día lo Este chiste lo inventó mi hijo a los 3 años. Mira, dale. Hay una familia tan pesada que cuando fue a la luna se cayeron para abajo. ¿Y no tenéis nada mejor? Oye, un chiste gustor, compadre. ¿Qué querés que te cuente? ¿Que le dijo un moai a otro moai? Espera. ¿Qué onda? ¿Ole? Chao. Pero, ¿ole? Sí.
sale. ¿Qué haces por acá? Oye, tan tarde. Compadre, ¿qué pasa? Dale, oye, no quiero. ¿No te gustaría acompañar? Oye, pero. No, no, Arilela. Arilela, eso pasa. Arilela, te ayudamos a que se te pase. Te ayudamos a que se te pase. ¿Qué te pasa? Pero pásalo bien con nosotros un ratito. Te quiero, weón. Pásalo un rato bien con nosotros. No te vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Quédate con nosotros, quédate con nosotros. Sube, okay, sube, niña, sube, sube. ¡Ey, graciosito, córtala! Tranquilo, tranquilo. ¡Córtala, graciosito! ¡Te salvaste con el abuelo! ¿Cómo estás? Pasó el susto. Tenías una cara, pobrecita. ¿Qué pasó? ¿Qué les era? ¿Sabes qué? No sé qué pasó ahí, pero no vale la pena darle más vuelta al tema, ¿no te parece? Ya pasó, ya fue. La calle tranquila y por la costanera son todos unos simios. Sí, la verdad es que está, no siempre está bueno el ambiente, pero mejor conéctate con la buena onda, con la buena vibra, si no vas a andar siempre sufriendo, desconfiando de la gente, y yo creo que a todos nos hace mal desconfiar. Vivir desconfiando, ¿cachai? ¿Quién sabe que ni en mi familia tengo referente? Ni buena vibra, nada. ¿Pero por qué dices eso? Mi papá. ¿Qué pasó con tu papá? Se aparece dos veces al año, cuando se acuerda de pagar la pensión. Ya. ¿Y mi abuelo? Tu abuelo. Ni siquiera lo conocí. Desapareció hace como 30 años. Nadie en mi familia sabe dónde está. Tu abuelo. ¿Tú sabes qué pasó hace 30 años? ¿Tú sabes que hay gente que desapareció y hay gente también que desaparece porque quiere? Hay gente que desaparece porque la hicieron desaparecer. Hay gente que desaparece porque, para proteger a la familia, ¿cachai? Porque finalmente todo el mundo, todos tomamos decisiones que en su momento pensamos lo mejor, que es lo mejor que podríamos hacer. Y a lo mejor tiempo después nos damos cuenta que fue un error. Pero bueno, ya fue nomás, pues ya fue, ¿cachai? Ya pasó la vieja. Entonces mejor no seguir pegado en eso. Se me ocurre a mí. Llegamos. Qué linda está la casa. ¿Cómo supo dónde vivo? Nosotros sabemos muchas cosas. ¿Quién es usted?
llama desde el cielo. Caramba, quién sabe dónde me miras de una nube. Caramba, ¿dónde te escondes? Me miras de una nube. Caramba.